Yo sé que hay unos tips, hay unos trucos y tú nos traes hoy. ¿Cuáles son esos trucos para tener en cuenta la selfie perfecta? Vamos a comenzar con tener en cuenta el entorno. Okay. Uno tiene que ver qué hay detrás. Uno no puede tomarse una selfie en cualquier parte. Pasa mucho que nos la tomamos y resulta que atrás hay un baño, por ejemplo, claro. El inodoro, que no se ve muy bien. Entonces hay que cuidar el fondo de la foto. Estudiar el ángulo de la cara es muy sencillo, es tomarse muchas fotos en diferentes ángulos. ¿Qué quiere decir ángulo? Porque seguramente la gente dice, ¿qué es el ángulo? Esto lo sabemos las personas de televisión. Okay. Básicamente que te tomes por el derecho, por el izquierdo, de frente y veas cómo te ves mejor tú, valga la redundancia. Dependiendo de eso ya vas a escoger cómo te ves mejor tú. Inclinar la cabeza también funciona. Okay. Hay veces de frente no necesariamente te ves bien. Puedes bajarla un poquito o subirla un poquito, ¿no? Este movimiento puede hacer que te veas mejor o este movimiento puede hacer que te veas mejor. Mira. Esas selfies que son desde abajo y que se ven las fosas nasales no son muy recomendables. No sé si ustedes tengan unas fosas nasales muy lindas, pero no. Entonces es muy importante que obviamente hay que ver el entorno y los ángulos son muy importantes para la foto, para no la selfie. Abusar del retoque. ¿Han visto ese retoque que se hacen ahora que es como que queda uno de cristal? Ese retoque es horrible, hay que buscar un buen filtro porque los filtros están divinos, pero no todos nos quedan bien dependiendo de nuestro color de piel. Y por ejemplo, sirve broncearnos un poquito la cara, ¿no? Ponernos un poquito de polvo va a hacer que se angule la cara. Para las mujeres, ¿no? Para las ¿Y mujeres. ¿Y los hombres qué hacemos? Lo que pasa es que los hombres con maquillaje no necesariamente se ven bien, a menos de que lo hagan bien, digamos, a menos de que sepan hacerlo. Entonces, no, un poquito de polvito para la mujer, como angularse y listo. El lipstick también. Aquí un poquito de buen maquillaje en los labios puede verse bonito. Ustedes simplemente jueguen con sus ángulos, no van a salir grasosos, brillantes. Ahí sí podrían quitarse el brillo. Eso podría ser bueno, ¿no? Ok, ahora, vamos a ver, ¿cómo se toma una selfie perfecta así cuando estás en la playa, que hay mucho sol? Y a veces el sol también como que... Mira nuestra presentadora perfecta que se toma las mejores selfies de playa. Ella lo está haciendo muy bien. Estira su brazo, alarga su brazo. Es importantísimo que el brazo esté largo. Y de arriba hacia abajo, sin tener susto que salga. Vamos a ver su teléfono para que te tomes la selfie. Porque así si te la tomas de arriba, te ves un poco más delgada, exacto, ¿no? También. Te ves más delgada, pero además de eso, como que si tienes algunos gorditos que esconder, no se te van a ver. Ahí está. No muevas la cámara para que la gente pueda ver cómo tomas la selfie. Ahí está. Ahí se ve divina. Se va a ver mucho más alargada, mucho más bonita. Y acostada también puede hacer lo mismo. Si por ejemplo, Jimena se acuesta y simplemente se la toma desde acá, se va a ver todo el cuerpo divinísimo. Ok. Y los gorditos no se van a ver. ¿Escucharon bien? Si se la toman de arriba, así, bien flaquita. Exacto. Y la luz, súper importante. La luz. El sol es la mejor luz que podemos tener para tomarnos la foto. El sol siempre de frente. Si sale detrás, pues obviamente no nos vamos a ver. Nos vamos a ver oscuros. Eso es bien importante. Oye, y ahora cuando te vas así de reventón con tus amigos, si estás en un evento así y que pues las mujeres quieren salir sexys, mira como la exótica etiqueta, y la nuestra Carla. Lo primero, les voy a pedir un favor, no salgan con tragos en la mano porque se ve horrible una selfie grupal o una así con tragos en la mano. Y lo más importante, el que está en la esquina es el que toma la foto. Ahí. ¿Cierto? A ver, vamos a ver la cámara. A ver. A ver, ahí está la foto. Muestra cómo salió. ¿Qué está mal en esta foto? Pues no, todos están muy bien. Ok, todos están muy bien. Todos están muy bien.